medios de comunicación y el de la educación caminan hoy de forma paralela, comparten informaciones, a veces se atraen, otras se ignoran, pero es evidente que se necesitan, dado los contenidos con los que trabajan y al público al que se dirigen. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de los medios masivos de comunicación y la educación universitaria. Para ello contamos con unas eh, expertas en el tema, tres invitadas. En primer lugar, la doctora Carola García Calderón. Ella es licenciada y maestra en ciencias de la comunicación, doctora en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialización en televisión educativa y cultural en el Instituto Nacional Audiovisual en París, Francia profesora titularse de tiempo completo, definitiva de la misma facultad. En 2016 tuvo el Premio Universidad Nacional en Docencia y Ciencias Sociales de la UNAM, está en el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y actualmente es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Carola. Eh, muchas gracias, Melchor. Agradezco la invitación a la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, pues a estas tertulias que creo que ya se están volviendo una parte muy importante dentro de compartir una serie de, de conocimientos y reflexiones. Sí, ¿verdad? Hablando de medios de comunicación. Pues eh, nos acompaña también la doctora Luz María Garay Cruz. Ella es doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora de asignatura en licenciatura y posgrado en comunicación de la misma facultad desde hace 25 años, y es profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, la sede CDA Jusco. Es coordinador del Seminario Permanente de Alfabetizaciones Digitales Críticas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 también. Bienvenida, Luz María. Gracias. Eh, buenas tardes. Al igual que mi colega la doctora Carola, agradezco la invitación a la Cuayet para participar en estas tertulias y bueno. Va a ser un gusto compartir el espacio por acá. Muchas gracias, eh, doctor Melchor, también por la invitación. Gracias. Y, y por último, nos acompaña la doctora Teresa Nicolás Gavilán. Ella tiene doctorado en Comunicación por la Universidad de Navarra, España, maestría en ciencias, ciencias Sociales y Políticas por la misma universidad, licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana. Es directora del Centro Institucional de Innovación Educativa de la Universidad Panamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y con múltiples publicaciones y aportaciones en el campo de la comunicación. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias, Melchor, por la invitación. Un gusto compartir esta tertulia con estas colegas tan valiosas y gracias también a la Coayet. Pienso que estas tertulias nos ayudan a darnos espacios para pensar, compartir y reflexionar. Muy bien. Pues eh, el tema de, las, eh, de los medios masivos de comunicación es complejo, sofisticado, tiene muchas aristas. Entonces, para, para empezar, Carola, si nos compartes, ¿qué queremos decir cuando hablamos de medios masivos de comunicación o medios de comunicación masiva y cuál es su relevancia en la actualidad y, y por qué es importante para las universidades? Algunos comentarios sobre este, esta pregunta. Sí, sí, creo que la pregunta puede ser muy amplia. Que no estaríamos hablando solamente de los medios de comunicación como tradicionalmente los conocemos, porque nos tendríamos que remitir a la invención de la imprenta, a la radio, a la televisión. Y bueno, la televisión, cuando surgió, empezó con esta idea de que tenía como finalidad entretener, informar y educar, pero particularmente, pues casi en todos los sistemas de televisión a nivel mundial, estuvo todo mucho más orientado. Más que informar y educar al entretenimiento. Y que también se empezó a pensar muchísimo y que podrían tener una aplicación a, hacia la educación. Eh, más que decía hablar de medios, y bueno, también hay que acotar que hablar de medios de comunicación es hablar de cultura, no solamente de educación. Mucho de lo que transmiten los medios a veces eh, se queda más en la cabeza de las personas que los procesos de educación formal. pero bueno, eh, desde el inicio de la televisión se empezó a pensar que podría haber esta educación informal hacia niños, hacia jóvenes, este sobre diversos temas y con el formato de los medios, sobre todo hablando ya del tiempo de los audiovisuales, que resultan muy llamativos, que tienen una característica muy visual y que podían dar lugar a procesos educativos de manera más ligera, por decirlo así que el conocimiento formal en las aulas. Y que si lo vemos ahora, no solo estaríamos hablando de medios de comunicación masiva y de educación, sino estaríamos pensando ya en el siglo XXI, en el papel creciente de las tecnologías de información y comunicación, quizá más que los medios, por todo, no solo por la pandemia, era algo que ya veíamos venir en los últimos años, la cada, el recurrir cada vez más. A estas posibilidades tecnológicas en los procesos educativos, y que la pandemia, pues, vino a detonar una aplicación mayor a, a procesos educativos. Es más, nos permitió seguir continuando con clases. Evidentemente, no es lo mismo un aula presencial, pero eh, significó para muchos, no solamente los alumnos que a lo mejor dicen que están más inmersos en estas tecnologías, sino para muchos docentes que no habían contemplado. La posibilidad de usar la tecnología que estábamos o estaban, yo me puedo incluir también en el estábamos, estábamos mucho más acostumbrados a no recurrir más allá de un PowerPoint, tal vez, y algunos a no recurrir más allá de un pizarrón o de una, casa, o de una clase magistral simplemente hablando frente a un grupo. Creo que habría que, que considerar justo esto, no solo referirnos a medios de comunicación sino pensar en todas las tecnologías, en todas las TICs que resumidamente se habla hoy. Muy bien, Carola, muchas gracias. Pues, eh, Luz María, eh, siguiendo con el mismo, el mismo tenor. Sí, bueno, pues eh, me parece que aquí ya Carola ha colocado unas primeras ideas claves, ¿no? De en este momento, digamos, en pleno 2023, hablar de medios de comunicación colectiva, ¿no? nos implica, nos obliga ya a pensar en el componente también de la tecnología digital eh, en dos sentidos, ¿no? O sea, seguimos conviviendo en esto que se define mucho teóricamente como estos ecosistemas mediáticos, ¿no? Estos ecosistemas mediáticos digitales, convivimos todo el tiempo eh, con medios tradicionales, la radio, la prensa y la televisión, eh, recordemos que hay sectores amplios de la población que siguen consumiendo contenidos informativos y de entretenimiento en estos medios, pudiéramos llamarles analógicos, ¿no? Pero también estamos conviviendo ya con estos escenarios digitales a los cuales se han trasladado también los medios analógicos, digamos, porque encontraron en lo digital estos escenarios con otras características que les permitieron ocupar esos espacios y entonces ahora tenemos estos eh, fenómenos ya muy cotidianos, ¿no? En donde las personas y en especial quienes nos interesan mucho en las universidades que son obviamente nuestros estudiantes, ¿no? Eh, y nosotros mismos como como grupos docentes eh, vemos televisión en las computadoras o en los celulares o en las tabletas, ¿no? escuchamos el radio en alguno de estos gadgets también leemos el periódico de manera digital y también han surgido eh, algo que podríamos denominar como estos medios nativos de los entornos digitales, ¿no? Que surgen en los entornos digitales y ahí, digamos, su esencia está ahí, ¿no? Periódicos que son totalmente en línea, eh, de canales en YouTube, en estaciones de radio por Internet, en fin. Y entonces me parece que en ese, en ese gran ecosistema, digamos, que tenemos mediático, analógico y digital, pues hay mucho por decir, hacer y analizar en el terreno de... Eh, porque es importante para las universidades tener en cuenta este ecosistema digital. Un lado, por lo que plantea eh, la profesora Carola ¿no? hace un momento, de, bueno, entender cómo los entornos digitales y las plataformas nos permitieron usarlos como herramientas para dar continuidad a procesos educativos durante la pandemia, por ejemplo, pero también reconocer que son espacios en donde la educación informal tiene el día a día hay contenidos, hay narrativas que eh, consumimos, ¿no? Historias, telenovelas, películas, narrativas en redes digitales, etcétera, y que finalmente son insumos informativos que van permitiendo que las audiencias y los usuarios y usuarias vayamos eh, digamos seleccionando información, formando opinión e incluso, y ese sí es el componente digital emitiendo nuestras propias opiniones en esos espacios, ¿no? Entonces creo que el escenario es amplio y con muchas líneas de, de posibilidad de análisis. Muchas gracias, María. ¿Qué opinas, Teresa, de a qué nos referimos con medios masivos de comunicación y cuál es su relevancia en la actualidad? Muchas gracias, Melchor. Como ya señalaban mis compañeras, me parece que lo primero que hay que decir es que ha habido un cambio de esa propia eh, terminología de medios masivos de comunicación más hablar de un ecosistema mediático. Carola hablaba de TICS, eh, Luz María Ecosistema. Me parece que es todo el gran canal de emisión y de recepción de contenidos. ¿no? Podemos definirlos así. Y yo quería completar la información tan oportuna que dieron mis colegas con una numeralia. En México, según la última encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, la ENCA del 2022, Consumimos 2.5 horas de televisión y 3 horas de contenidos audiovisuales a través de plataformas de Internet. Entonces aquí, como decía Luz María, es un claro crecimiento de las, plataformas de, de las plataformas en Internet. ¿Qué es lo que consumimos? Ya antes Carola decía, los medios de comunicación informan, entretienen, también persuaden. Podemos decir que eso lo encontramos en el número de consumo, el 77% de los encuestados en esta encuesta de la ENECA, afirman que ven en primer lugar noticieros para enterarse de lo que está pasando a nivel nacional e internacional, películas y telenovelas. Entonces vemos que el ámbito informativo y del entretenimiento es muy amplio en el ámbito de la televisión. Si hablamos de las plataformas de video, es decir, Internet, lo que más hay es consumo de películas y series, seguidos de videos musicales y tutoriales que aquí también anotaba ya antes Luz María, y me parece que es importante precisar, cómo la educación en línea a partir de la pandemia ha tenido un crecimiento mayor y la educación formal y no formal. Quizá la transmisión de contenidos masivos de conocimiento, los MOOC famosos o a veces solo tutoriales que nos llevan más al conocimiento práctico de cómo hacer algo. ¿no? Pienso que también es importante destacar que los medios de comunicación nos permiten socializar. Es decir, tener un espacio común, un ecosistema en el cual sabemos de qué se habla y cómo contribuyo yo a aquello que se habla. ¿no? Permiten, sobre todo también las redes sociales, conocer distintas perspectivas y puntos de vista. Y para completar un poco la información, ¿qué, qué es razonable para las universidades cuando pensamos en medios de comunicación? Me parece que volvemos a ponernos en esta perspectiva del 2.0 es decir estamos para recibir y para emitir contenidos no las universidades divulgamos investigación y publicaciones a través de medios masivos puede ser investigación teórica investigación aplicada acceso universal al conocimiento dialogar con nuestra comunidad y también nos permiten eh, conocer cuáles son los productos y los contenidos culturales que reciben nuestros estudiantes las los estudiantes y que estos mismos estudiantes emiten no yo creo que por ahí vamos Melchor para completarlo antes dicho pues muchas gracias por sus comentarios en realidad el tema es un tema muy amplio que da para profundizar en varias aristas tanto estudiantes como docentes viven el proceso educativo eh, a cierto sentido en una especie como de burbuja académica que es más o menos porosa dependiendo del área del conocimiento, de las actividades teóricas y prácticas, etcétera, etcétera. Pero al final del día nos enfrentamos en este bombardeo cotidiano de los medios masivos de comunicación por los cuales recibimos información que de alguna manera va influyendo sobre cómo vamos aprendiendo y enseñando. Y por otra parte, es obvio que las licenciaturas o las carreras que se dedican a esto, pues lo estudian desde el punto de vista técnico, académico, científico. Pero en general todas las carreras de la universidad de una u otra manera pueden o, o, debi o debieran utilizar este recurso en el proceso educativo. Eh, Luz María, entonces, ¿cómo, ¿qué implicaciones le ves a la enseñanza en las universidades para docentes y estudiantes de, esta, de estos medios masivos de comunicación? ¿Qué pros y contras tendrían? Bueno, eh, sí, un poco como decíamos en el, en el primer bloque, ¿no? Este asunto de pensar los medios analógicos y digitales o en los entornos digitales, pues sí tiene muchas implicaciones clave. Digamos, si los pensamos como herramientas de insumos de información, ¿no? Para la docencia, pues es una, es una línea de análisis que se ha ido generando desde hace 30 años que se empezó a hablar de la comunicación educativa, ¿no? No formal, digamos, en en la parte de la educación no formal, es decir, con contenidos que no son curriculares, que no están diseñados para una currícula o para apoyar una currícula especial, porque eso nos llevaría ya a hablar de educación a distancia y de educación en línea y otras cosas, ¿no? Pero entonces pensemos, por ejemplo, en estas primeras propuestas que se hacían, ¿no? De, pues no hay que pelear con los contenidos mediáticos porque finalmente son parte de la producción cultural, ¿no? Constante, están ahí. Y más bien tendríamos que, las y los docentes, abrirles las puertas, llevarlos a nuestras aulas y más bien analizarlos, analizar esos contenidos sobre distintos temas que nos pueden convocar de acuerdo, tal cual como eh, dices Melchor en su momento, con las áreas de formación, ¿no? Entonces, es, pues, sería posible, por ejemplo, pensar en retomar las estrategias, actualizar estrategias, proponer nuevas estrategias, de cómo incorporamos los contenidos de las narrativas mediáticas, ¿no? Para el análisis en nuestras aulas, por ejemplo, en el caso de una facultad como la nuestra, que es la de ciencias políticas, pues el tema, digamos, da para mucho, ¿no? Porque analizamos muchas cosas. O sea, analizamos, eh, por ejemplo, eh, noticias que están a favor o en contra del actual gobierno, que nos permite hacer análisis sobre la polarización. ¿no? la construcción de las agendas mediáticas podemos hablar por ejemplo de los movimientos feministas de los movimientos estudiantiles del medio ambiente y entonces vamos colocando los contenidos que los medios circulan para analizar las tendencias que tienen no las orientaciones y sobre todo me parece que un tema que es, es importante es colocar siempre digamos que mucho lo que sucede con esa información no es tanto que influya a los sujetos, ¿no? Pero sí son insumos de información en donde los medios son los que tienen el poder de producir esas narrativas, pero los sujetos tenemos la capacidad de negociar con esos contenidos. Pero para negociar con esos contenidos, me parece necesario trabajar y construir herramientas de análisis que nos permitan ir justamente realizando esa disección, digamos, ¿no?, de los contenidos mediáticos para encontrar muchos elementos ahí y aprovecharlos dentro de nuestras propias clases. Eh, y tal vez, y con esto cierro la idea para no abusar del tiempo, es importante escuchar también los jóvenes, nuestros jóvenes estudiantes, qué opinan al respecto, saber qué medios consumen, qué contenidos, cuáles son sus hábitos de consumo mediático, informativo y de entretenimiento, ¿no? Para saber y poder pulsar qué es lo que les interesa, qué es lo que les preocupa y un poco convertirlos convertirlos a ellas y ellos en aliados de nuestro trabajo cuando se trata de llevar esta dinámica del análisis de medios a nuestras aulas no con eso creo que me quedaría en este momento muchas gracias Luz María pues eh, Carola eh, qué más sobre este punto sí eh, evidentemente los medios de comunicación pues están muy incorporados a nuestra vida cotidiana nos da muchísima información de lo que sucede, no solo en el entorno inmediato. Y bueno, justamente coincido en que habría que pensar en incorporar, verlos con otros ojos, porque incorporarlos a procesos educativos tiene que ver con integrar, revalorizar y resignificar la cultura y lo que significan los medios entre nuestras comunidades de alumnos y de docentes, ¿no? En estas comunidades y, y a nivel general hay una encuesta de contenidos audiovisuales que en 2022 decía que en México se consumen 2.5 horas de televisión abierta en promedio y 3 horas en plataformas de video en internet. Hay una cercanía con los medios. Eh, la televisión sigue siendo el medio con mayor presencia, con mayor alcance. Los jóvenes, si lo vemos con el dato que nos daba el INEGI hoy en día, se está leyendo menos. Los jóvenes difícilmente compran el periódico, escuchan muy poco la radio, este ven estos contenidos, son multipantallas, como se ha visto. A lo mejor están viendo televisión en una computadora, en un celular, están teniendo acceso a medios este, digitales en sí mismos. Y creo que la relación de la escuela hacia los medios. Pues ha sido una relación nada sencilla, va desde el amor, no diría el odio, pero sí al temor. En algún momento la gente se acerca con muchos temores a la tecnología, a las nuevas tecnologías, y también ha dado lugar a moverse en una especie de desconfianza, de condena este, hacia los contenidos de los medios. Y creo que tenemos que empezar por aceptar la relación tan importante que tienen en nuestra vida cotidiana y particularmente en la vida cotidiana de los jóvenes, porque los consumos mediáticos se han movido de los que teníamos usualmente otras generaciones a las nuevas generaciones ya de, que empiezan fundamentalmente a conectarse de manera más amplia en este siglo XXI y que da lugar a nueva interacción con las plataformas y con los medios. No es igual relacionarse con un consumo televisivo que en esta búsqueda que se puede hacer en internet y creo que no hay que perder de vista algo que estaba en la pregunta que nos formulabas y que también lo decía este luz maría son una herramienta y atrás de la herramienta la herramienta te abre una ventana de oportunidad pero atrás de esto hay que pensar en quién maneja la herramienta y si la va a utilizar para transmitir conocimientos en una forma más dinámica aprovechar todo lo que nos está dando la tecnología que ahí es donde ya nos metemos al proceso pedagógico y a la práctica de los profesores y los docentes. Así es Carola Muchas gracias y es que estaba pensando ahorita que le escuchaba los profesores y los estudiantes de una u otra manera que estamos bombardeados de información eh, tenemos que encontrar espacios en el proceso educativo, para sacarle jugo, ¿no? Y desarrollar pensamiento crítico, actitud abierta, tolerancia, etcétera, etcétera. Pues, eh, ¿qué agregarías, Teresa, a este mismo punto? Gracias, Melchor. Quizá yo quisiera aportar una experiencia práctica que he venido desarrollando los últimos 10 años y que va mucho en consonancia con lo que decía Luz María de analizar eh, medios en el aula, ¿no? Cómo estos han influido en la forma de enseñar. Eh, yo particularmente tengo un grupo que nos dedicamos a utilizar series de televisión antes se llamaban series de televisión ahora son series que se emiten a través de cualquier plataforma productos seriados para enseñar ética profesional muchas veces los y las estudiantes no han tenido una práctica profesional o no los han puesto en situaciones críticas que los lleve a tomar una decisión sobre cómo actuar qué bien perseguir qué conductas realizar si el fin justifica los medios y el la utilización de series de televisión, muchas veces por la empatía que generan con el protagonista, les permite experimentar a través de una mediación, de ahí los medios, qué pasaría si tomaran ciertas decisiones. Eh, voy a compartir con ustedes varios enlaces con publicaciones que demuestran cómo para los estudiantes es una experiencia muy grata, muy enriquecedora, porque los pone en un contexto de la práctica profesional. En cuanto a Pro te diría es una herramienta con mayor eh, interactividad, la estimulación visual y auditiva es muy interesante. Les hablas de que la materia está inscrita en los dramas y dilemas que se ven en la sociedad, es decir, los temas de estudio hacen eco con la sociedad y les resulta gratificante. Además es muy interesante ver los distintos puntos de vista, ¿no? Que hay, ¿no? Sabemos que en las ciencias sociales no existe una respuesta única, ¿no? Entonces, me parece que por glosar, eh, los medios de comunicación cambian la forma en la que enseñamos, en la práctica docente, nos traen nuevos temas, los temas de radiante actualidad, y también nos llevan a alterar nuestros planes de estudio, porque las situaciones que ocurren nos llevan, por ejemplo, a pensar que hay que crear una nueva materia que se llame ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad misma obliga a que preparemos a las y los estudiantes para en enfrentarse al futuro, quizá a veces en cuanto a los contras que nos pueden decir de utilizar medios masivos de comunicación en la docencia, puede ser que sean distractores, o me parece que ya lo decía Melchor también, es el tema de los prejuicios, es decir, todo mundo, hay un enfoque, la teoría del framing o del enfoque clásico en la comunicación, en el que la, los hechos son contados, los problemas sociales son narrados desde el punto de vista, desde la perspectiva de quien los narra, ¿no? Entonces, en los medios masivos de comunicación encontramos. Eso lo podemos llevar al aula para fomentar el debate. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, vamos a pasar de nuevo a una pausa. Nos vemos en un momento. A la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre los medios masivos de comunicación y las implicaciones para las universidades. Eh, ¿Qué estrategias podrían realizar las instituciones de educación superior para utilizar más apropiadamente todo lo que se genere en los medios masivos de comunicación y toda esta situación tan complicada a veces de que el medio se convierte en el mensaje, etcétera? ¿no? Y, ¿Y qué implicaciones tienen los avances tecnológicos? Porque eh, si bien es cierto que eh, la las, los medios de comunicación masiva tienen una larga historia, toda la cuestión de radio, televisión, revistas, etcétera, e, internet y ahora eh, inteligencia artificial, chat GPT, la, las herramientas que generan deepfakes o videos y audios de, de gran fidelidad y que parecen auténticos, que, que pueden convertir difícil el, el el interpretar la validez, pues, de lo que se transmite a través de los medios masivos de comunicación. Pues, ¿cómo ves, Carola? ¿Qué, qué ideas, te, eh, respuestas te despierta esta, esta pregunta, estas preguntas? Este, muchísimas, muchísimas ideas, muchísimas reflexiones. Y me devuelve siempre algo que, que hemos dicho con respecto a las tecnologías digitales, a Internet y demás. Depende de se, se nos estemos situando entre los ciberoptimistas o los ciberpesimistas y ahí siempre es contrastar esto se abre todo un escenario de un panorama nuevo de muchísimas oportunidades si lo vemos desde el entorno muy positivo y de evidentemente estamos partiendo de que son una herramienta eh, valiosa habrá que ver todo ya lo avisoramos lo que está por venir pero también al mismo tiempo si nos devolvemos a la realidad pues estamos viendo nuestras propias carencias, desde un acceso desigual, por ejemplo, a Internet, la falta de conexiones, que siempre que, que tenemos alguna reunión virtual, no falta alguna que se presente en temas de conexión, en temas de alcance, de, de banda de ancha, etcétera, y que, y que no es posible, lo decía ya, confiarse plenamente y solamente al aspecto tecnológico. Sí hay que considerar esto, lo vimos en la pandemia, la imposibilidad o la dificultad de los alumnos de tener las condiciones ideales para, para afrontar un proceso educativo. Y también situaciones de vida cotidiana, eh, volviendo al tema de la pandemia, pues resultó que los hogares se convirtieron en oficinas, se convirtieron en guarderías, se convirtieron en muchas otras cosas que no estaban sucediendo antes, hasta modificó formas de, de coexistencia a nivel familiar. Y, y también tenemos que ver que hubo muchos aprendizajes. Los eh, docentes, pues tuvimos que entrar a saber cómo aprovechar estas tecnologías. En algunos casos fue muy positivo. Yo doy clases de comunicación publicitaria. Y por supuesto que es mucho más entretenido y más cercano a lo que estamos hablando, conectar y poner un anuncio que, platicarse a los que platicárselos a los alumnos, ¿no? Creo que sí, tendríamos que, que pensar en el desarrollo de competencias profesionales, no solamente para utilizar la tecnología, sino para analizar, aprender también de los medios y algo que es muy importante que se dijo aquí también, cómo verificamos los contenidos cómo podemos discernir entre lo que es eh, una falsedad, lo que es algo totalmente elaborado y lo que realmente está sucediendo, que esta es una cuestión sobre la que se está debatiendo actualmente. Muy bien, Carola, muchas gracias. Eh, Luz María. Sí, eh, bueno, yo eh, retomaría estas últimas ideas que ha colocado eh, la profesora en este momento, ¿no? que tiene que ver mucho con nuestra pregunta, es qué pueden hacer las instituciones educativas. Yo creo que si ponemos este escenario de que tenemos, digamos, ¿no? Por ejemplo, instituciones como la UNAM, como el Politécnico, que tienen televisión, que tienen estaciones de radio, ¿no? como la UAM, como la Ibero, estoy hablando de las que me vienen en este momento a la mente, evidentemente a nivel nacional hay muchas más, ¿no? Pero ahí juega, me parece, un punto muy interesante que es la credibilidad que tienen nuestras instituciones educativas como productoras de conocimiento y cómo poder llevar todo ese conocimiento a un terreno, digamos que sería la divulgación, ¿no? la difusión científica, etcétera, y seguir empleando estos medios, que si bien son tradicionales, la radio, la televisión, ¿no? para colocar agendas como este, como estas tertulias, ¿no? O sea, tener, digamos, una mirada desde la vida académica pero que puede ser útil para más personas, incluso propios colegas académicos que somos de otras áreas de conocimiento y que nos enriquece escuchar, ver, ¿no? Cómo se están tratando problemas de agenda pública, ¿no? De política, de ciencia, de tecnología, de democracia, ¿no? Que se van colocando en la agenda desde las universidades y es un espacio muy valioso. Y ahí sumo la parte de la tecnología. O sea, si bien no todas las instituciones universitarias tienen canales de televisión y de radio, podemos observar ya con mucha claridad que todas las instituciones educativas tienen espacios, portales en Internet, ¿no? En los cuales también pueden tener, cubrir esta parte, digamos, de la función ¿no? eh, mediática de informar con eh, certeza, con criterios académicos, etcétera, más objetivos, digamos. Y eso nos da una dimensión muy interesante frente a esto que eh, Melchor coloca como el embate de los medios, ¿no? Es decir, los medios comerciales, la radio, la prensa y la televisión, tal como se dijo hace un momento aquí, tienen sus propias agendas de intereses, ¿no? Tienen vínculos con otros grupos de poder, ¿no? Como el poder económico, el poder político, eh, el poder eclesiástico incluso. Y entonces el tratamiento de la información que hacen los medios comerciales es totalmente distinto que el que pueden hacer las instituciones educativas y universitarias. Sin poner aquí, digamos, en discusión de cuál es bueno y malo, porque no se trata de juicios, sino se trata de comprender las posibilidades que tienen las instituciones educativas con los medios tradicionales analógicos, pero con los nuevos espacios de Internet. Para difundir información, colocar programas de análisis más equilibrados, tal vez en las posiciones de las opiniones que se comparten, los ángulos con los que se coloca la información, etcétera. Y yo creo que ese es un potencial muy importante que tienen las instituciones y que hay que seguir promoviendo que, se, que haya cada vez una mayor apropiación por parte de nuestras propias comunidades académicas, estudiantes, y eh, profesores, investigadores, investigadoras, para que estén cerca de lo que nosotros vamos, bueno, nosotros me refiero a las instituciones educativas, se va produciendo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque en la última idea que colocaba eh, la profesora, la doctora Carola, que es, bueno, un tema que nos debe de preocupar es frente a tantas narrativas que circulan de instituciones educativas, de medios tradicionales y corporaciones multimediáticas, globales, etcétera Pero además la producción local que puede comenzar a, pro, a producirse, porque la tecnología ahora nos permite eso también, ¿no? ¿Cómo analizamos la información, cómo la seleccionamos, cómo la buscamos y para qué la usamos? ¿No? Y ese es el gran tema, digamos, por ejemplo, de las famosas eh, fake news, del fenómeno de la desinformación, ¿no? Noticias falsas, mentiras. Este, ángulos que son muy perversos en el manejo de la información, etcétera. Y eso me parece que es un reto que tenemos como comunidades educativas, ¿no? Promover cada vez más la necesidad de la reflexión sobre la información que estamos consumiendo. Eh, me parece que ese es un tema clave ahí que también se coloca y que es de los riesgos, digamos. Y pensando en la inteligencia artificial, se complica la cosa, ¿no? Porque entonces. Eh, si de por sí teníamos problemas para poder identificar la veracidad, la objetividad, la pertinencia de la información, pues ahora con la inteligencia artificial nos la ponen más difíciles como audiencias y como consumidores, ¿no? Y el problema no acaba en que yo la consuma y me la crea, eso de entrada ya es un problema. El problema es que yo la consuma, me la crea y la comparta en los entornos digitales. Entonces, ¿no? Vamos creciendo narrativas que no siempre son como productivas, digamos, socialmente hablando. Muchas gracias, Luzmar. Eh, pues, ¿qué agregarías al tema, Teresa? Muchas gracias, Melchor. Yo sobre lo que decían mis compañeras quiero solo seguir las ideas principales y anotar cuatro temas, ¿no? Me parece que lo principal que podemos hacer como universidad y que hemos venido haciendo es fomentar la alfabetización mediática, ¿no? Promover en nuestros entornos universitarios y alentar que las y los estudiantes y también nuestro personal académico administrativo, evalúen críticamente la información, y ojo, no solo la información, sino la, los estilos de vida que se están promoviendo en los medios de comunicación. Quizá frente a la información todos tenemos una perspectiva más crítica, pero quizá frente al entretenimiento bajamos, por decirles de manera coloquial, la guardia y dejamos que nos presenten. Esto que aparece en la tele es la realidad, esto que aparece o un video tantas veces reproducido y con tantos likes es la realidad. Habría que tener una, una postura más crítica. Me parece que una segunda tarea es crear espacios de discusión, pues esta misma tertulia, Melchora, la que nos has convocado, ya son espacios que nos permiten oír pensar y hablar, ¿no? Ahora, ahora sí que una interacción de ida y vuelta, ¿no? No simplemente consumir contenidos, sino oír lo que estamos recibiendo, ver distintos puntos de vista y emitir el nuestro propio, ¿no? Un auténtico diálogo de emisor-receptor, que a su vez receptor se convierte en un emisor y así. Luego, otro aspecto importante es el espacio para la reflexión. Me parece que uno de los grandes problemas que tienen los medios masivos de comunicación, en el que todos estamos inmersos, tú hablabas de la palabra bombardeo y me parece que es clave, es el tema que la inmediatez nos impide a veces hacer reflexión, ¿no? Es tan fácil con un clic reenviar aquella información que recibimos, ya lo decía Luz María, puede ser una fake news. Entonces, me parece que el, la educación en la reflexión, en el... Pensar en el, evidentemente, constatar las fuentes de información también es importante. Un cuarto aspecto que se ha mencionado es cómo nos influye el tema de la inteligencia artificial. Y a partir de enero, digo, de noviembre, que salió el ChatGPT, todas las universidades hemos pensado qué vamos a hacer. Me parece que un tema interesante y un, un ejercicio que hemos hecho nosotros es preguntarle al chat GPT sobre algunas cuestiones sociales y tomar las respuestas que él da, da el propio chat GPT como un reflejo de lo que se habla en el ambiente. Y, por ejemplo, YouTube y algunas otras empresas de cursos masivos online están desarrollando fuertemente un área de educación. Y, para mi sorpresa, incluso TikTok tiene un área de educación para hablar de los microaprendizajes, lo que le llaman el macro learning, a través del video y a través de contenidos micros en plataformas digitales. Esa es una tendencia que está viniendo. Muchas gracias por sus comentarios. Es, es, el tema es interesantísimo. Pues a continuación vamos a escuchar a un académico, precisamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, responder a la pregunta de cómo utiliza los medios masivos de comunicación en sus espacios áulicos. Lo usamos como un refuerzo, un refuerzo de, de, de las actividades que se realizan en el aula, del de conocimiento que se adquiere en el aula, eh, pero en la pandemia fueron determinantes. Es importante saber en qué momento tenemos que utilizar eh, las herramientas que la didáctica nos permite eh, para apoyarnos. La clase frente a frente. Directa con el alumno, preguntándole, cuestionando, eh, discutiendo, es fundamental. Pero hay momentos en los que hay que mandarlo o que está en su casa y en el que nosotros tenemos que reforzar con contenidos que vienen en la radio y en la televisión, en el cine y en otras plataformas. Desgraciadamente, este, esas plataformas eh, se están abandonando más por, por las plataformas digitales. Este, y hemos perdido la costumbre de ir al cine, de prender la televisión para escuchar un programa completo o de esperar los ocho días para ver nuestra serie y ellos se la avientan toda de una noche, este, los diez capítulos de toda la, 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 la sesión. Hay que reeducar. Yo creo que en el, estamos en un momento crucial para reeducar en cómo debemos consumir la información y los medios masivos y las plataformas. Yo creo que estamos en ese momento. Estamos en la tertulia de la educación universitaria de la UNAM, platicando sobre los medios masivos de comunicación y las universidades, algunos aspectos educativos. Eh, una de las cosas que ha ocurrido es que a estas alturas del siglo XXI hay inclusive gentes que dicen que ya los medios masivos de comunicación como tal ya cambiaron radicalmente, ¿no? Recordemos cuando todos nosotros estábamos con nuestras familias viendo el aterrizaje o el alunizaje eh, en la luna de, de, de los astronautas norteamericanos, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. O bueno, actualmente todavía con eventos como el Super Bowl o el Campeonato Mundial de Fútbol, ¿no? Pero a ahorita las familias, por ejemplo, inclusive en las aulas, ahora sí que cada quien tiene su dispositivo, ¿no? Ya no es como antes que veíamos todos lo mismo al mismo tiempo. Esa masa como que ya es diferente, ¿no? Y, y también otro punto que me surgió escuchándolas, eh, esto de masivo da a veces como esta... mensaje subliminal de que una masa es algo... Amorfo, homogéneo, pasivo y que nada más es receptor, cuando en realidad eh, toda la interacción que ocurre del intercambio de información entre la sociedad, ahí sí de forma masiva, eh, todo mundo influye en los demás de una manera muy interesante. Y, y, y nada más quisiera tocar el punto de, del poder de esto, de los medios masivos de comunicación, porque la, la opinión pública es increíblemente poderosa. Y, y no nada más en política. Eh, recuerden ustedes qué noticias han escuchado en los medios masivos de comunicación sobre educación en el último año. Y habitualmente solo son escándalos. No temas como lo que estamos tocando en las tertulias de hablar de, de educación y ver cómo lo podemos hacer mejor. En fin, es todo un tema. Pues les pediría, Luz María, algunas reflexiones finales, sugerencias para la audiencia sobre, sobre este fascinante tema muchas gracias. Eh, bueno, me parece muy interesante y muy acertado. no, esta aclaración que nos colocas ahora no de hablar de masa es algo que, eh, pues mis colegas acá no me dejarán mentir, desde hace muchos años erradicamos el concepto, digamos, y más bien hablamos de medios de comunicación colectiva. no, eh, nos queda muy claro que el tema de masas tiene que ver con un tema de, trad de traducción mucho del más media y también de esta idea que tú decías de esos primeros años, ¿no? En donde se pensaba que las audiencias eran amorfas, homogéneas, ¿no? Este sin capacidad de pensamiento, etcétera. Y bueno, digamos eh, en las clases de teorías de la comunicación que es en donde yo colaboro en nuestra facultad, eh, bueno, pues vamos un poco analizando que eso nunca ha sido así, que los sujetos tenemos agencia eh, y podemos tomar decisiones y analizar la información con muchas estrategias, digamos, de mediación. Sin embargo, lo que tú señalas también es muy claro y muy puntual. No podemos restar el poder de los medios de comunicación. Es decir, son poderosos porque son los que construyen las narrativas, no, los que tienen agenda y tienen poder y tienen presencia. Eh, seguimos viendo televisión, tal vez ya no la vemos en el aparato televisor, pero decimos lo veo en una pantalla. Estoy viendo la tele en la pantalla, como decía eh, la doctora Carola hace un momento, no. Veo la tele en mi pantalla del celular, pero lo que estoy viendo es una transmisión de televisión finalmente, eh, no. Entonces por eso decíamos lo que seguimos es consumiendo muchos contenidos y narrativas de los medios en distintos ámbitos y es necesario tener eso siempre en mente. Los medios de comunicación, ya sea analógicos o en las plataformas digitales. Finalmente son empresas que responden a sus propios intereses, ¿no? Y ahí se abre como toda una línea de investigación clave, ¿no? Para nosotros en comunicación, eh, como por ejemplo el tema de la legislación, ¿no? Eh, los derechos de las audiencias. En este país, afortunadamente, tenemos que en los medios públicos existe la figura de las defensorías, los defensores, ¿no? Y defensoras de las audiencias. Y es un tema que poco se discute, ¿no? Eh, y que me parece que es clave también para entender qué está pasando en este ecosistema mediático entonces es otra línea que se abre de análisis de investigación no pensar en nuestros derechos como audiencias cómo se están legislando eh, los medios en méxico qué papel están jugando las, las, las empresas mediáticas en la configuración justamente de la agenda nacional ¿no? no solo en política como bien señalas tú no en muchos otros temas el cuidado del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, la educación, sin duda, los derechos de las niñas y las mujeres, las infancias, en fin, una serie de cosas que por supuesto que los medios están colocando ahí su agenda y son arenas de disputas de narrativas. Entonces, si bien yo siempre eh, coloco la idea de las audiencias somos sujetos, productos de contextos históricos, con biografías, ¿no? O sujetos culturales y con agencia no podemos quitar, eh, no podemos dejar de señalar el poder mediático en la construcción de las narrativas, ¿no? Y esa información que circula y que consumimos, pues tenemos que ser eh, claros en cómo analizarla. Decía el testimonio de nuestro, eh, el, el profesor de la facultad, el, el querido colega también de Teorías de la Comunicación, decía, bueno, es que los usamos mucho como, como refuerzo de nuestros contenidos. Eso es muy valioso, ¿no? O sea, seguir colocando en la agenda de nuestras discusiones en aula el papel que tienen los medios, ¿no? Como refuerzos de los temas que estamos trabajando, incluso tal vez jalar ejemplos de las narrativas mediáticas y llevar, como por decirlo, como en un dicho así muy cotidiano, llevar a nuestro molino, ¿no? como para analizar cómo los medios están tratando un tema que nos importa, de biología, de matemáticas, de divulgación de la ciencia, de economía, qué sé yo, ¿no? Eh, y un poco yo denotaba cierta nostalgia en el testimonio del colega, ¿no? De, pues somos las generaciones que compramos el periódico y todavía nos gusta ir al cine y tal vez sintonizamos la radio, en una radio todavía, ¿no? Eh, y bueno, es cierto, habrá generaciones, pero también habrá, y aquí retomo y con esto voy cerrando, una de los puntos que colocaba la profesora eh, Carol en, este, en esta tarde, ¿no? En esta sesión, que era el hecho de, bueno, no olvidemos que hay mucha gente desconectada, ¿no? Tenemos un, un tema de brecha digital, y entonces habrá gente que sigue eso, leyendo el periódico impreso, que tal vez cada vez son los menos, pero lo harán habrá muchas comunidades en donde el medio para estar informados del pulso de lo que sea que sucede a nivel nacional o local siga siendo la radio de transistores, ¿no? entonces bueno digamos no los demos por muertos tampoco yo lo, yo la verdad tampoco los añoro tanto digamos porque estoy mucho con la lógica de lo digital pero pero no pues ahí están y ahí siguen presentes y con eso este sería mi reflexión final gracias gracias pues Carola nada eh, comentarios finales Sí, eh, la, el desarrollo de la comunicación audiovisual, de la de la cultura, de los medios masivos de comunicación, de la cultura digital, pues nos ha significado la facilidad de acercarnos a muchas informaciones, conocemos países, culturas podemos hacer en forma, este, comida, como la gente come en muchos lados, podemos hacer recorridos virtuales por los museos, Sí hay esta parte que nos acerca a muchísima información, eh, y también a su vez hay un torrente informativo, hay un gran número de informaciones y una inmediatez con, la que esto, con las que esto llega ya en las épocas actuales, ¿no? Gitlin habla justamente de ese torrente de información que nos rebasa rebasa las condiciones humanas de poder estar permanentemente conectado y de recibir todo tipo de contenidos. Eh, hay que pensar mucho, aquí se habló de educación mediática, yo quisiera volver sobre, sobre ese punto, pues debemos estar muy atentos a cómo se producen los contenidos, cómo se reciben. Eh, se habla hoy en día de que los alumnos son las generaciones más jóvenes y este es un lugar común que yo rebatiría mucho que ya tienen un chip integrado. Y resulta que no, hay que ir aprendiendo a cómo usar los medios, cómo defenderse también de estos contenidos, cómo interpretarlos. Ciertamente si vemos todavía las estadísticas sobre cualquier medio de comunicación y sobre los medios digitales la gente los está usando para entretenerse, para ver videos divertidos, para este, ver historias de perros, de animales, de situaciones churcas y sus mayores usos no son educativos y tampoco nos educan para la democracia y para tener mejores situaciones de convivencia y buscar este, pues este, que seamos menos desiguales, que seamos más libertarios. A lo mejor le pedimos algo a los medios que no están destinados a hacer. Y por eso vuelvo a lo mismo, no es solo la técnica, no es solo la herramienta, sino los que están atrás, quienes están alimentando estos contenidos. Y la otra parte, cómo en materia de receptores, cómo los recibimos y si tenemos la capacidad para resistir, e analizar y reflexionar sobre estos mismos contenidos. A mí me gusta mucho repetir algo que decía Daniel Prieto Castillo cuando se habla de publicidad y dicen, la publicidad nos obliga a comprar. Daniel Prieto decía, bueno, la primera confrontación que el receptor hace con su realidad es su bolsillo ver si le alcanza para comprar y, y más que allá del bolsillo yo le agrego, pues es ver si la tarjeta de crédito le alcanza también para comprar. Pero tiene que ver mucho esto, cómo los receptores confrontamos los discursos mediáticos, las narrativas mediáticas con nuestra realidad y si tenemos suficientes elementos. Y aquí es donde lo vincularía con la escuela. Bueno, la escuela fundamentalmente es un centro que tiene que ver con la producción de conocimientos, que tiene que ver con explicar y, y tratar de interpretar una realidad y si vamos más allá de transformarla. Muy bien, Carola, muchísimas gracias. Eh, Teresa, tu reflexión final. Muchas gracias, Melchor. Mis compañeras han dicho grandes verdades. Yo quisiera quedarme solo con tres ideas. La primera, y como ya decía el profesor invitado, me parece que además de hablar de una educación para los medios, más bien es reeducar. Y a veces es mucho más difícil a reaprender que aprender, ¿no? Entonces me parece que tenemos que pensar en una reeducación con los medios y para los medios de comunicación. En estas dos vertientes, los medios colectivos, donde hay una empresa que emite. Y estos medios mucho más democráticos, los medios en Internet, los 2.0, las redes sociales, que no hay un emisor único, sino que todos nos convertimos en emisores y receptores. Entonces, me parece que también una, un tinte muy positivo sería cómo educamos a nuestros estudiantes, a las y los jóvenes mexicanos en las universidades, para que sean emisores de contenidos positivos de contenidos críticos, de contenidos que contribuyan al diálogo, que hagan una democracia viva, participativa. Muchas veces, esto también se dice, estamos viviendo ahora cinco o seis generaciones conviviendo juntos, es mucho más eh, impactante para un joven lo que puede decir otro joven. Vemos también como estos productos de información donde hay una mezcla de géneros, el infoentretenimiento son mucho más adecuados y son mucho más consumidos. Entonces, me parece que también como universidades, el plantearnos que nuestras estudiantes y los estudiantes se conviertan en generadores de contenido y que sean capaces de decir grandes eh, verdades, grandes afirmaciones en pocas palabras o incluso en infográficos, nos va a ayudar a ir aportando a la sociedad mexicana y como el Internet no tiene fronteras ni las redes sociales, ir aportando al mundo una visión propia o unas visiones, me parece que a veces hablamos de el futuro y me parece que tenemos que hablar más de los futuros, no hay un único futuro, son los futuros posibles que hay en nuestro país y me parece que además hay que contar que México son muchos México y me encantaría ver en las redes sociales en los medios colectivos de comunicación, esa gran variedad de los México que construimos las y los mexicanos muy bien, pues les, eh, muchísimas gracias por los comentarios de las tres. Es fascinante el tema y da, da para, para profundizar. Son demasiadas aristas, ¿no? Pues les agradezco su participación. Luz María, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, al contrario. Eh, gracias por la invitación. Un gusto compartir con mis colegas y con quien amablemente haya seguido la transmisión. Gracias. Así es, muchas gracias. Y Carola, pues es un placer y un honor que nos hayas acompañado. Pues muchísimas gracias. Igualmente agradecer la invitación a estas tertulias, a la Cuayet. Y bueno, creo que es un tema sobre el cual podríamos tomarnos mucho más tertulias para reflexionar. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, Teresa, eh, ha sido un placer. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Melchor, a ti, y a las colegas. Y realmente se agradece mucho tener estos espacios para pensar y para repensar sobre cómo hacer una mejor sociedad a través y en los medios de comunicación. Y bueno, ya para terminar el programa, quisiera terminar con una frase de Mahatma Gandhi que dice, los medios impuros desembocan en fines impuros. Muchísimas gracias por su participación y estaremos viendo en una próxima terapia.